Buenos días a todos. Pues muy buenos días a todas y todos. Es un gusto estar aquí. Me presento, mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez. Soy el director de la organización Ideas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Muchas gracias por su asistencia a las compañeras y compañeros que vienen desde todos los estados de la República a este curso de formación en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Inicialmente quisiera dar la palabra y agradecer, obvio, a la cooperación norteamericana, a USAID, a la Embajada de Estados Unidos y al proyecto Red DH a cargo de las compañeras que se encuentran presentes, Cristina Járdaga y la compañera Alma Mata, con quienes hemos coordinado este curso y también, bueno, a las compañeras Davina Cervantes y al demás equipo de Red DH que está conectado en esta actividad. Me gustaría saludar para darle la palabra a nuestra colega Bárbara Pérez, quien está conectada y nos daría algunas palabras de inauguración en nombre de USAID, la Embajada de Estados Unidos. Gracias, Bárbara, por el apoyo para esta actividad y bueno, ya estamos conectadas 33 personas. Te agradecemos mucho y te damos el uso de la palabra, por favor. Adelante, Bárbara. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan. La verdad es que es un gusto tener la oportunidad de saludarles y de acompañar el inicio de este taller. Para USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, resulta fundamental que entre las actividades que se promuevan y que realicemos en México, se asegure el priorizar, el acompañar y promover espacios de reflexión sobre los derechos humanos con organizaciones de derechos humanos, familiares de personas desaparecidas y con los colectivos. Una muestra de la relevancia que tiene para nosotras dichos espacios es precisamente la alianza que forjamos con organizaciones como Ideas, quienes tienen una gran experiencia en el acompañamiento de casos de desapariciones de personas y en esa medida, pues, en el taller que, por ejemplo, nos convoca el día de hoy. Desde USAID deseamos que estos espacios sean para ustedes una experiencia útil a nivel teórico y práctico. Y también a través de nuestra actividad Red DH quedamos a la escucha de sus comentarios y siempre pendientes de sus recomendaciones para mejorar nuestro trabajo y asegurarnos que les sea de utilidad y de beneficio. Muchas gracias también al equipo de Ideas por su trabajo a cada una y cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de estar aquí el día de hoy, acompañarnos y participar. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Bárbara. Queremos mencionar que hay colegas, compañeros, compañeras de diferentes colectivos de todo el país. Ha sido una convocatoria muy, muy bien recibida, muy bien aceptada. Obvio, vamos a continuar haciendo otros cursos porque hemos tenido que, por el espacio, dejar por fuera algunas personas, pero evidentemente el compromiso de Ideas y de Red DH es continuar con otra sesión de estos cursos que creemos que ha tenido muy buena receptividad por el contenido, por la temática y por el objetivo que es brindar conocimientos, brindar recursos, brindar conocimientos jurídicos de derecho interno y de derecho internacional para avanzar en el proceso de empoderamiento y de conocimiento de las empoderamiento de las víctimas y de los familiares que están exigiendo justicia en términos de la búsqueda de las personas desaparecidas. Pues vamos a dar inicio. Agradezco nuevamente al equipo de Red DH, a Cristina, un gusto a ti y a tu equipo, un saludo y un reconocimiento por todo el apoyo que nos han brindado para poder dar inicio al curso. Si estarían de acuerdo o si no hay alguna otra palabra que se quiera dar, pues con todo gusto damos inicio a la actividad. ¿Alguna otra? Muy bien. Perfecto. Bueno, pues agradecemos mucho. Vamos a hablar hoy sobre derechos de las víctimas en el contexto de la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares. Mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez.
Soy abogado y director de la organización Ideas, que ustedes conocen por nuestro trabajo. Nosotros acompañamos víctimas, acompañamos casos, algunas de las cuales se encuentran aquí conectadas, presentes, acompañamos en el proceso jurídico de acercamiento y exigencia a la justicia con la Fiscalía General de la República o con algunas fiscalías locales, y además pues hacemos un proceso de formación y de capacitación, especialmente de empoderamiento, para que las personas que están exigiendo justicia, acceso a la verdad y reparación del daño puedan conocer y tener elementos que nos permitan avanzar en ese sentido. Entonces, hoy vamos a avanzar o vamos a hablar sobre estos derechos de las víctimas. Va a ser una sesión rápida de 2 horas. Ustedes pueden hacer preguntas en el chat. Y antes que nada, voy a mostrarles algunos criterios que es importante tener en cuenta en la siguiente presentación. Entonces, vamos a hablar de algunos conceptos generales de los derechos de las víctimas, el fundamento jurídico internacional, jurídico nacional, cuáles son esos derechos, en qué consiste la reparación integral, el sistema nacional de atención a víctimas, la estructura de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y un espacio de preguntas, respuestas y reflexión al respecto. La siguiente, por favor. Bien, algunos acuerdos generales que es importante que tengamos en cuenta. Uno es evidentemente por el tema de la virtualidad, que podamos mantener los micrófonos apagados o en silencio, a no ser que se quiera hacer uso de la palabra para preguntar o alguna de estas intervenciones. En el chat, escribir las dudas. Al final de la sesión tendríamos un espacio para responder, o si ustedes quieren, intentaremos escribir dudas de la primera parte donde yo estaré participando, y después mi compañera Evelyn va a estar dando la segunda parte de la presentación y intentar expresarnos con respeto, con respeto efectivamente por la divergencia, y poder dar de esta manera la palabra a todas y todos que nos podamos escuchar. Si alguna de ustedes no quiere aparecer en las fotos que se toman para dar visibilidad a las actividades que se realizan, evidentemente nos pueden señalar por el chat que no están, o pueden, al momento de que tomemos alguna imagen, apagar su cámara para que no aparezcan ustedes reflejadas allí en la actividad. Y hay un chat, por medio del chat se está retomando la lista de asistencia para que puedan firmar allí la asistencia. Ya después los temas, digamos, de asistencia, los temas administrativos, pueden ser precisados por nuestra colega Diana, que está encargada de la actividad. Me gustaría entonces iniciar, no sé si de las personas asistentes, además del equipo de RTH, antes de iniciar, quisieran decir alguna palabra o empezaríamos. No sé, Cristina, ¿cómo? Muy bien. Bueno, gracias. ¿Alguna de las compañeras de los colectivos que quiera brindar un saludo para empezar? ¿Alguna palabra breve de alguna de las personas que quiera tomar la palabra? ¿Alguna duda que tengan sobre los temas, sobre las actividades a desarrollar, sobre los horarios? ¿No? Ana Jaime se está escribiendo que gracias por organizar el curso. Gracias, Ana. Bueno, muy bien. Hola, buenos días. Mi nombre es Rosalba González, soy del colectivo Familias Desaparecidas Orizaba Córdoba. Y pues agradezco el espacio y la oportunidad. Bienvenida, Rosalba. Muchas gracias por conectarte y por participar en el curso. ¿Alguien más? Buenos días. Mi nombre es Paola Rojas. Soy integrante y representante del colectivo Buscando con el Corazón de León, Guanajuato. Mucho gusto a todas. Buen día. Gracias. Bienvenida desde Guanajuato, Paola. Muchas gracias. Bueno, ya se irán presentando las compañeras y los compañeros, ¿no? En el transcurso del curso. ¿Janet, alguien más quería? Sí, buenos días. Buenos días, Janet. Perdón, Elba Janet Galeana Campos, de Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos. Estoy yo y otros de mis compañeros están presentes también. Muchas gracias.
por la invitación y por aceptarnos. Con mucho gusto. Muchas gracias a las compañeras de Acapulco, Guerrero. Bien, vamos a empezar entonces hablando sobre el concepto de víctima y cuáles serían entonces algunos fundamentos para poder entender, comprender, acercarnos a esta definición. No ha sido un tema sencillo poder avanzar sobre el reconocimiento de la condición de la víctima en el derecho internacional, porque efectivamente ha habido una situación en la que los estados hasta hace muy pocos años se han puesto de acuerdo sobre el reconocimiento de la condición de víctima de violaciones graves a derechos humanos o víctimas de este concepto que se denomina abuso de poder. Lo primero que entonces se desarrolló, se ha dado, ha servido como fundamento para avanzar en lo que ya después concretaremos en la Ley General de Víctimas, es la Declaración de Principios de Naciones Unidas, de principios de justicia para las víctimas de delitos y de abuso del poder. Es importante señalar aquí que ya desde la Declaración de Naciones Unidas estamos observando que estamos diferenciando dos tipos de víctimas. Aquellas víctimas que se identifican como víctimas de algún delito en contra de su integridad física, en contra de su integridad psicológica, en contra de su patrimonio, y las víctimas de abuso del poder. Importante precisar esto porque en el derecho interno y en el debate de la Ley General de Víctimas vamos a encontrar esta diferencia muy marcada entre cuando estamos hablando de una víctima de un delito y cuando hacemos referencia a una víctima de una violación a los derechos humanos. Evidentemente vamos a estar siempre conjuntando esos dos conceptos, esos dos criterios, porque una víctima de un delito es evidentemente o puede ser al mismo tiempo una víctima de violaciones a sus derechos humanos o violaciones graves a los derechos humanos. La víctima, de acuerdo a este concepto de Naciones Unidas, es aquella persona que de manera individual o colectivamente, ¿sí?, también un tema que hemos destacado, han sufrido un daño, incluso una lesión física o mental, una afectación emocional, una afectación a su patrimonio, como consecuencia de una acción u omisión que realiza el Estado o un particular y que está consagrado en la legislación penal de un país o una normativa internacional. Cuando hablamos de abuso del poder, estamos hablando de vulneraciones a los derechos humanos que están reconocidos en los tratados internacionales. Cuando estamos hablando de abuso del poder, estamos hablando entonces de la presencia de violaciones a derechos humanos. Evidentemente, la desaparición forzada, la tortura de personas detenidas o la violencia de género, violencia contra la mujer, el feminicidio o cualquier otra circunstancia que esté consagrado en un tratado internacional de derechos humanos, de los cuales el Estado mexicano es parte, es una vulneración de los derechos humanos que está concebido como abuso de poder. Entonces, la víctima sufre individualmente una afectación a una conducta delictiva, llamémosla tortura, llamémosla secuestro, llamémosla feminicidio, violencia de género, detención arbitraria o cualquier otra conducta, inclusive un robo al patrimonio de la persona, una afectación a su patrimonio, es considerado como una víctima. Pero también hemos desarrollado conceptos donde de manera colectiva hay comunidades indígenas, comunidades campesinas, como lo ha desarrollado la Corte Interamericana, por ejemplo, en los casos de las masacres de comunidades indígenas en Guatemala o en Surinam, donde estas víctimas aparecen identificadas como una colectividad. Es un concepto que más adelante se va a recoger en la definición de víctimas de la Ley General, en nuestro derecho interno, en la Ley General de Víctimas, cuando definimos a la víctima individual, pero también a la víctima colectiva y a la víctima potencial. Es necesario entonces que tengamos un daño, una afectación a un bien jurídico, lo llamamos bien jurídico, aquella conducta que atenta contra la integridad de la persona, contra la integridad física, hablemos de una lesión, hablemos de un acto de un golpe contra la persona, una agresión
a su integridad física o una afectación mental que le cause una situación que le impacte en sus derechos humanos o en sus derechos fundamentales. Ya sea por acción u omisión, dice la declaración, es decir, que el Estado actúe, y aquí es importante tener en cuenta las obligaciones que tiene el Estado. El Estado está obligado a respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de acuerdo a nuestra Constitución y a todos los estándares que ha desarrollado Naciones Unidas y la Corte Interamericana. Entonces, esa obligación de respetar, proteger y garantizar se puede vulnerar por la acción u omisión de alguna autoridad o de alguna persona que pueda comprometer los derechos humanos o que pueda cometer una conducta delictiva. Los delitos también se cometen por acción u omisión. La desaparición forzada o la desaparición cometida por particulares es cometida también por un particular y es una conducta delictiva que puede ser cometida también por agentes del Estado. Y se puede desaparecer una persona, ya sea por la acción del agente del Estado o del particular que realiza el acto de desaparecer en el sentido de omitir la suerte del paradero o negar su detención, o la omisión, que en muchos casos se concreta con la obligación de la persona de actuar para evitar que se realice una conducta, por ejemplo, el comandante policial o el comandante de una instalación que a sabiendas de que sus funcionarios, de que sus las personas que tiene bajo su cargo están cometiendo una violación, pues están omitiendo, el comandante está omitiendo, permitiendo que se realice esa violación. Entonces, la víctima también incluye desde ese momento ya a las familias que tienen relación inmediata con la víctima directa. Es decir, aquí ya empezamos a ver este concepto de víctima directa y víctima indirecta como aquella persona que también sufre un daño al asir a la víctima en peligro, al acompañar a la víctima, o también aquella persona que es una víctima potencial, es decir, aquella persona que cumple una labor de defensa de los derechos humanos, de acompañamiento a la víctima, y es algo que es importante. Bueno, Ángela. Sí, te escucho. Ya, gracias. La Convención para las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que es uno de los instrumentos que nosotros creemos que es importante, relevante, también define el concepto de víctima. Y se entiende que la víctima es aquella persona, bueno, artículo 24, fracción 1 a 4, donde nos habla de cuáles son los derechos que tiene la víctima, y entendemos entonces por víctima a aquella persona que directamente está desaparecida, ¿sí?, y que ha sufrido un perjuicio directo o indirecto como consecuencia de la desaparición forzada. Es decir, la víctima es la persona que está desaparecida, la persona que está sufriendo la afectación a su integridad física, a su integridad psicológica, a la posibilidad de desplazarse, la persona que está bajo el poder del sujeto que agrede, de la persona que comete la conducta. Esa persona es la víctima directa, y esa persona también es una persona física que está sufriendo un daño, pero también es una persona como el familiar que también sufre un perjuicio directo como consecuencia de la desaparición. La Corte Interamericana, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en varios casos que ustedes después van a conocer sobre los casos que hemos litigado ante dichos órganos, ha señalado que en los casos de Cristian Telles, en los casos de Jesús Israel Moreno, de Víctor Manuel Guajardo, que los familiares son víctimas indirectas por sufrir un impacto físico, emocional y psicológico que en algunos casos, ha dicho la Corte Interamericana, se convierte en una configuración de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Entonces, ese concepto es
bien, bien importante tenerlo en cuenta en el sentido de cuando estamos hablando de la víctima como una persona que de manera directa resiente el daño y también que hay categoría de víctima directa, de víctima individual, de víctima directa, de víctima colectiva y de víctima indirecta como aquella persona familiar cercano que también resiente el daño. La víctima tiene derecho a conocer la verdad. Entonces surge aquí, a partir de la convención, este derecho muy, muy trascendental, que es saber qué fue lo que realmente sucedió. ¿Cuáles son o fueron las circunstancias de la desaparición? ¿Cuáles son las características de las personas que cometieron el acto? ¿Quién cometió el acto? ¿Quiénes fueron las personas que realizaron la conducta, lo que se llama el sujeto activo de la conducta, es decir, quien comete el acto, el agresor, la persona que realiza el daño, es decir, el responsable o la persona presuntamente responsable? Entonces, conocer qué fue lo que sucedió, cuál es la verdad de los hechos, por eso es tan importante el poder escuchar los testimonios, la narrativa de la familia, de las víctimas, porque en muchos casos las circunstancias de la investigación, la suerte de la persona desaparecida, no es la misma que está en el proceso penal. Tenemos el caso Ayotzinapa, que nos dice que estamos frente a dos verdades, la verdad histórica que se menciona y la verdad de lo que realmente sucedió. Es un ejemplo muy, muy bueno de cómo la verdad muchas veces no es la verdad que está en el proceso penal, porque el Estado en muchas oportunidades puede intentar ocultar la verdad, especialmente cuando estamos con participación de altas autoridades o de agentes del Estado que participan en las desapariciones forzadas. Aquí también es importante señalar un derecho que estamos en estos momentos trabajando, una guía sobre el acceso al expediente, el acceso a la averiguación previa, a la carpeta de investigación. El poder acceder a la información que está allí, el poder tener la información que está en la carpeta, el poder obtener copias, es un elemento importante que está consagrado en el artículo 24.2. No dice expresamente que se tendrá la posibilidad de tener copias directamente. No dice toda víctima tendrá derecho al acceso a las copias. No, tiene derecho a conocer la verdad, acceder a conocer los resultados de la investigación. Entonces, por eso el acceso a las copias, el acceso a la información que está en la carpeta, tiene que ver con conocer la verdad, y obviamente eso se concreta en otros instrumentos internacionales y en otros casos que se establecen, por ejemplo, en el caso Rosendo Radilla Pacheco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se señala la importancia de poder tener acceso a la información de la verdad. Atrás, por favor. Todavía no. Vamos un poco atrás. Gracias. Para cerrar la parte. Muy bien. Y gracias. Y después, el artículo cuarto, 24.4, nos habla de también que la víctima tiene derecho a una reparación integral, una indemnización rápida, justa y adecuada. Y aquí vale la pena mencionar que los derechos de las víctimas van mucho más allá del concepto de reparación monetaria, de reparación material, cuando efectivamente la reparación tiene que ver con el derecho a la verdad, con el derecho a conocer qué fue lo que sucedió, pero hemos insistido que el principal derecho que tiene una víctima es saber qué sucedió, encontrar a la persona desaparecida, que ésta sea identificada, ojalá con vida, o si no es posible, que se entregue se haga todo el proceso de identificación forense y al mismo tiempo garantizar la sanción y el castigo de las personas responsables. Ese sería el primer elemento o el primer derecho que tendría una víctima en materia de desaparición. Adelante, por favor, la siguiente. Entonces, ahí tenemos un cuadro
de resumen de esta primera parte en el que estamos viendo que la víctima es aquella persona que sufre un daño, que ya sea por acción u omisión, se configura ese daño, y que esta acción o omisión configura una afectación a una violación a un tratado internacional. Podemos hablar de la Convención de Belén do Pará para prevenir la violencia contra la mujer, de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, de la Convención para eliminar la discriminación racial, etcétera. Cualquier origen de acción o omisión que afecte un bien jurídico protegido por el derecho internacional, y ese derecho tiene que tener un impacto de manera que causa una afectación emocional en perjuicio de ejercer otros derechos, en una lesión física o mental permanente o temporal, e inclusive en una afectación al derecho a la vida o integridad. Cuando hablamos técnicamente, hablamos de ejecuciones extrajudiciales o de afectaciones al derecho a la vida. Entonces surge esa parte, y después tendríamos entonces una víctima directa, que es quien directamente sufre el daño, una víctima indirecta, que es aquella persona que es el familiar o la persona que está a cargo. Pero también aquí se abre mucho más en nuestra ley. La víctima indirecta no solamente es la aquella persona que tiene el vínculo familiar sanguíneo o consanguíneo, sino padre, madre, hermano, tío, sobrino, sino también dentro del concepto de víctima indirecta entra a ser parte cualquier persona que sienta la afectación del daño, que se sienta impactada o afectada y que participe, por ejemplo, en la búsqueda. Hay amigos, hay parejas, hay personas que inclusive, personas que tienen un vínculo de amistad que no son propiamente la familia, pero que en muchos casos son quienes resienten mayor el daño por el vínculo que se tiene con la persona desaparecida, colegas de colectivos, compañeros de partidos políticos, cuando son activistas o líderes sociales de una comunidad, evidentemente esas personas resienten el daño. Y la víctima potencial es o puede ser un colectivo que está acompañando a la persona víctima indirecta, está exigiendo que aparezca con vida la persona víctima indirecta, una organización de la sociedad civil como IDEAS, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, el Centro PRODH, cualquiera de las organizaciones que hacemos acompañamiento, y obviamente los colectivos de familias que hacen una labor muy, muy importante de acompañamiento a las víctimas. La siguiente, por favor. La constitución política, ya entrando en nuestro derecho interno, después de haber recogido la Declaración de Naciones Unidas de Víctimas de Abuso del Poder, la Convención Interamericana, la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, y ahí podríamos seguir revisando algunos instrumentos como la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada o la Convención Americana sobre Derechos Humanos y cualquier otro instrumento del ámbito regional. Pero hacemos referencia a estos dos, sin embargo, hay otros instrumentos, y después en alguno de los textos que les vamos a dar para complementar la formación, ustedes puedan revisar y leer, van a estar allí expresados tanto en la Convención Americana como en algunos tratados del ámbito regional. El artículo primero de nuestra Constitución nos habla de que toda persona tiene derecho al respeto de los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Vamos a hacer alusión entonces a aquellos derechos que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos y el respeto a la propia Constitución y a las convenciones que hemos citado. Y surge de este artículo la obligación de prevenir, pero especialmente de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Allí vamos a encontrar que el artículo primero o del artículo primero se desprende posteriormente la elaboración de la Ley General de las Víctimas, que fue o que se va a desarrollar más adelante a efectos de establecer
cuáles son los derechos que están consagrados en dicha ley. Pero la Ley General de Víctimas es una ley que se desarrolla a partir de la obligación que está planteado en el párrafo tercero del artículo primero. Entonces, nos señala que todas las autoridades, dice, en el ámbito de sus competencias, incluido el Ministerio Público encargado del caso, tienen la obligación de informar a las víctimas sobre los derechos que éstas cuentan como víctima. Y no solamente el Ministerio Público, el juez, la Policía Ministerial, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina y cualquier autoridad que tenga posibilidad o que tenga la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y por otro lado, vamos a encontrar, obviamente, hay otros derechos que están consagrados en el proceso penal, en el artículo 17, en el artículo 19, pero en el párrafo, en el artículo 20, párrafo C, vamos a encontrar los derechos que tienen las víctimas. El artículo 20 de nuestra Constitución hace referencia al proceso penal, al sistema penal y al sistema, a las características del sistema. Entonces, vamos a encontrar que el sistema es acusatorio, que tiene una serie de principios, como por ejemplo la intermediación, la oralidad ante el juez a efectos de sustentar la acusación, y en el artículo 20, párrafo C, se menciona los derechos que tienen las víctimas directas o indirectas. Entre ellos, se dice que tendrán derecho a recibir asesoría jurídica, a investigación, a presentar los recursos que tengan que hacer frente a las omisiones o a la negligencia o a la falta de investigación del Ministerio Público, a recibir atención médica y psicológica de urgencia, lo cual se traduce o se concreta posteriormente en la Ley General de Víctimas, a obtener la reparación del daño. Ya hemos visto que la reparación del daño no solamente es material, sino que también hablamos de reparación del daño como conocer lo que sucedió, el derecho a la verdad, el acceso a la justicia, el acceso también al reconocimiento de las garantías de satisfacción y no repetición, es decir, los mensajes de excusas públicas, el reconocimiento de lo que sucedió a efecto de que las violaciones a derechos humanos no se sigan realizando, y adicionalmente la indemnización material que tiene que ver con el daño moral que sufre la persona y otras características de la reparación, como es el daño inmaterial y el daño moral, y el daño material que tiene que ver con el lucro cesante y el daño emergente. Y también a ser protegido, a presentar medidas cautelares para su protección. Muchos de estos derechos que estamos mencionando después se van a concretar en un marco normativo que se denomina el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ahorita vamos a revisar en lo que se establece en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los artículos 108 y 109. La siguiente, por favor. Como mencionamos, la Corte Interamericana ha definido la víctima o las víctimas, y el caso Radilla Pacheco, que es un caso importante, paradigmático, sobre las desapariciones forzadas, que abre la puerta, el camino para varias cosas, entre ellas la de tipificar de manera adecuada la desaparición forzada, conforme lo señala la Corte Interamericana, el Estado mexicano, y también se habla allí del reconocimiento de la víctima, y dice la Corte que las violaciones del caso de la desaparición se prolongan hasta la fecha, por tanto el Estado no ha establecido el paradero de la víctima, es decir, hay una violación continua de los derechos de las víctimas directas, es decir, la víctima directa o de los familiares también. Entonces, Rosendo Radilla, vale la pena revisarlo también. La siguiente, por favor. Hay otros casos que hacen referencia a las desapariciones y que son casos sumamente relevantes. La siguiente, por favor. ¿Cómo es el caso de, ahí está la sentencia? El tribunal señala, entonces reconoce a la familia Radilla
en virtud del artículo 63.1 de la convención, a la familia Radilla, al señor Rosendo Radilla, que es directamente, y a sus hijos que están allí mencionados, que serán beneficiarios, ¿no?, de las reparaciones que ordene la Corte, ¿no? Y también señala que se requiere un poco tener en cuenta la buena fe en el tema de la identificación de las víctimas que tienen que ver con la reparación del daño. La siguiente. El otro caso que estaba mencionando es el caso González y otros contra México, el caso Campo Algodonero. Obvio, hay más casos muy relevantes, muy importantes, como el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, un caso sumamente relevante, el caso de Campesinos Ecologistas o los casos recientes de Digna Ochoa, que está haciendo, que ya se tomó la determinación en todos ellos, o el caso Atenco contra México. En todos estos casos se señalan a las víctimas, se identifican a las víctimas, y la Corte Interamericana establece cuál es la vulneración que se da respecto de ellas. En este caso de Ciudad Juárez, de los famosos feminicidios que se denomina caso Campo Algodonero, por el lugar donde se dieron los hallazgos, entonces se establece que las tres mujeres estuvieron privadas de su libertad antes de su muerte, y no se sancionó ni se investigó a los responsables, y se identifica a Claudia Ibed, a Esmeralda y a Laura como víctimas directas que están establecidas en la sentencia. Y después se señala a las víctimas indirectas también de la... las víctimas indirectas, esto es, a los familiares los familiares de las víctimas directas. La sentencia habla de el dolor o el sufrimiento, muchas gracias, que se da, y entonces destacamos, por ejemplo, este párrafo dice, las madres de las víctimas fueron afectadas en su integridad física y moral como consecuencia de la desaparición de sus hijas, del desconocimiento de su paradero durante un periodo considerable de tiempo y de la falta de investigación, así como por el trato que recibieron por parte de las autoridades. Actitudes indiferentes y hostiles. La Corte ha declarado, dice la sentencia en el párrafo 415, que los familiares de las víctimas de los derechos humanos pueden ser a su vez víctimas, lo que hemos venido señalando, y señala la sentencia de Campo Algodonero. La irregular y deficiente actuación de las autoridades del Estado a la hora de buscar a las víctimas, una vez reportada su desaparición, la mala diligencia en la determinación de la identidad de los restos, las circunstancias y causas de la muerte, el retraso en la entrega de los cadáveres, la ausencia de información sobre el desarrollo de las investigaciones y el trato a los familiares durante el proceso de búsqueda, ha provocado en ellos un gran sufrimiento. Este párrafo recoge lo que hemos señalado respecto entonces de cómo las víctimas indirectas, es decir, las familias, pueden sufrir lo que se señala en la Convención Americana o en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tortura o tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. La Corte Interamericana ha señalado que la víctima indirecta, es decir, las familias o la persona que sufre o resiente el daño de la desaparición de la víctima directa, tiene en sí la posibilidad de sufrir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, ahí ese párrafo 424 nos dice mucho de cómo se puede frasear, de cómo se puede exigir el reconocimiento de las víctimas indirectas y por qué hablamos de tratos crueles cuando la víctima ha sufrido una desaparición o es familiar de una víctima de desaparición. La siguiente, por favor. En materia de los derechos de las víctimas, recogiendo lo que está planteado en el derecho nacional, en nuestro derecho interno, vamos a encontrar en materia de desaparición la ley general en materia de desaparición, la ley general de víctimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Estos derechos que están allí en la Ley General de Desaparición y en el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales son similares a algunos de estos, pero vale la pena mencionarlos a efectos de que ustedes puedan ponerlos, conocerlos y poderlos exigir en muchos casos. En la Ley General en materia de desaparición tenemos el artículo 137, donde hablamos de los derechos de la víctima directa. Entonces, el derecho a la personalidad y su interés jurídico. Es importante señalar que la desaparición forzada ha sido mencionado como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Corte Interamericana y los órganos de Naciones Unidas como un bien, un delito que afecta bienes jurídicos pluriofensivos, es decir, una cantidad de bienes jurídicos que se ponen en riesgo. Y uno es la personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque el objeto de la desaparición es negar la suerte del paradero e impedir que la persona ejerza sus derechos. Es decir, en muchísimos casos que nosotros conocemos, ustedes también saben perfectamente, incluso en los casos de sus familiares, las personas han estado acusadas de alguna conducta ilegal y la autoridad decide desaparecer a la persona, impidiéndole que se presente a un ministerio público, que ejerza sus recursos, que pueda exigir ser juzgado y condenado y tener derecho a la defensa. Por eso entonces la personalidad jurídica es un elemento importante. Tiene derecho a ser buscado, el famoso concepto de cómo una persona tiene derecho a ser buscado con vida. Y ahí están los planteamientos, los principios de la Ley de Víctimas, como el ser buscado con vida hasta tanto no se establezca que la persona ha fallecido. El ser encontrado con vida, el restablecimiento de sus bienes y también a recibir el tratamiento psicológico, emocional, físico, a efectos de que si la persona aparezca con vida se le recupere su integridad o el daño que ha sufrido y también el derecho a la honra y a su nombre, que en muchos casos ya conocemos, existe una cantidad de prejuicios respecto de la víctima, entonces por algo habrá sido, algo habrá sucedido, algo habrá hecho, algo habrá merecido, y entonces dice la ley que existe un derecho a recuperar el nombre y las autoridades están obligados a no revictimizar a las víctimas ni a generar en su contra preconcepciones, atributos, prejuicios que puedan afectar el nombre de la víctima. Después, las víctimas también tienen derecho a participar, las víctimas indirectas o los familiares, a proponer diligencias, ya lo vamos a ver un poco en el artículo del Código Penal, a acceder a los expedientes, lo estamos viendo en la negativa constante de obtener copias gratuitas de los expedientes, de acceder a las ayudas de asistencia y atención, que ustedes conocen el tema de la Ley General de Víctimas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la presencia de programas de salud que no funcionan de manera muy adecuada y nosotros hemos desde IDEAS exigido que se reconozca la relación entre el daño, la afectación a la salud y el hecho victimizante, pues es un tema que podemos conversar después, a poder proponer peritos independientes o expertos y también poder tener la posibilidad de acompañar la búsqueda y las diligencias forenses de exhumación. Y por otro lado, también tienen ustedes el artículo 109 de los derechos de las víctimas, que tienen que ver con ya a derechos un poco más formales que tienen que realizarse a partir de lo que señala el Código Nacional en el artículo 2 del Código, que nos habla de que el objeto del proceso es respetar los derechos de las víctimas, y esto se concreta en este artículo 109, a ser tratado con respeto y dignidad por el Ministerio Público, a tener un asesor jurídico que en muchos casos cumpla con la labor de prestar la asistencia, el acompañamiento jurídico y la asesoría, en poder tener un intérprete o traductor gratuito. Estamos hablando de otros casos cuando la víctima no sabe hablar el español, no sabe hablar el castellano, está siendo acusada de alguna conducta o es familiar de una persona que está siendo acusada, porque cuando la persona está siendo acusada, los derechos que se denominan son derechos del inculpado a la reparación del daño
y también a solicitar son un poco los derechos que están consagrados en el derecho interno. Obviamente hay que leerlo a la luz del artículo primero de la Constitución y del artículo 20 constitucional. Hasta ahí, no sé, me parece que pueden haber algunas preguntas. Muchas gracias, Lidia. Sí, un poco más adelante vamos a revisar esto ya de manera más puntual. Se señala que tiene estado de brindar asesoría jurídica víctima Lidia a todas las personas que han sido o han resentido un daño. Está consagrado ese derecho, como lo acabo de mencionar, en el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales y también en la Ley General de Víctimas, que ordena el acompañamiento, la asesoría que se tiene que tener por parte de la víctima indirecta. Ahora, es evidente que en muchos casos el Ministerio Público no cumple de manera adecuada dicha función y o tampoco lo cumple la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ni las comisiones estatales de atención a víctimas. Las deficiencias que tienen en términos presupuestales, en términos de personal, en términos de capacidad, inclusive técnica, de los abogados o abogadas que participan allí, no es la más adecuada. Eso nosotros lo sabemos, ustedes también lo saben, que no se cumple de la manera más efectiva por parte de los funcionarios, porque no conocen muchas veces o no son suficientemente empáticos con las familias en todo el proceso del asesoramiento. Existen una serie de procedimientos, Lidia, que están consagradas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que podríamos después profundizar en otra sesión, que están consagrados en el artículo, en algunos de los artículos, como el 258, que tiene que ver con cómo se puede exigir al Ministerio Público o cómo se le puede pedir a exigir al Ministerio Público que ante la negativa de una serie de derechos que se tienen, como por ejemplo practicar pruebas, practicar diligencias, poder avanzar en términos de hacer comparecer a una persona, la víctima tiene la posibilidad de acudir al juez de control. ¿Qué es el juez de control? Es esta instancia en el sistema judicial mexicano que controla, como su nombre lo indica, la función que realiza el Ministerio Público. Las funciones que realiza el Ministerio Público están consagradas y las obligaciones que éste tiene están consagradas en el artículo 130 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ahí se dice que, dicen que no se escucha el audio, ¿se está escuchando? Sí. Se está como que entrecortando un poquito. Ya, ok, perfecto. Pero sí, es por el, quizás por el internet. Pero las funciones del Ministerio Público que están consagradas en el artículo 131 y las obligaciones que tiene del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de las cuales está el de brindar asesoría, acompañamiento y acceder a las peticiones que realizan las víctimas para avanzar en la investigación. Entre ellas, por ejemplo, Lidia, la de protección. Dice tal cual el 131 que el Ministerio Público podrá ordenar la protección cuando la víctima o los testigos se encuentren siendo amenazados en el proceso. Esas obligaciones que están allí cuando se solicitan de manera formal, cuando se comparece a la carpeta de manera formal, deben ser acordadas por el Ministerio Público por escrito. En caso de que eso no suceda o de que pase el tiempo y el Ministerio Público no responda, lo que procede es la posibilidad de acudir al juez de control, que el juez de control puede citar al Ministerio Público y pedirle que dé información sobre las acciones que está realizando. En caso tal de que eso tampoco suceda, se puede presentar un amparo. ¿Qué es un amparo? Como ustedes lo conocen, es una garantía, es un mecanismo de protección y el amparo se puede realizar. Ahorita estamos trabajando un proyecto precisamente con Red DH que esperamos entregarles pronto sobre qué sucede cuando te niegan las copias en la carpeta, que es muy frecuente, para que tú puedas saber y monitorear qué se está haciendo y poder presentar un amparo modelo que permita
que ustedes puedan acudir al Ministerio Público, al Poder Judicial, al juez de distrito para exigir que por medio de un amparo se pueda entregar copias de la carpeta de investigación. Más o menos te hago un primer acercamiento, Lidia. Son temas que podemos ir precisando después en el transcurso del curso, pero creo que con esto más o menos te he dado algunos elementos. Gracias, Ana. Más adelante vamos a precisar las categorías que establece la ley de víctimas. Una de ellas, sumamente crucial, es lo que se ubica en el derecho internacional, Ana, como la afectación moral o inmaterial, que tiene que ver con esto que tú mencionas. El derecho de víctimas ha sido mucho más desarrollado en el derecho internacional y en concreto la parte de reparación ha sido ampliamente concretada en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde vamos a encontrar muchísimos elementos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también tiene casos sumamente trascendentales. Te puedo recomendar que busques el caso de los avispones, que tiene que ver con el caso Iguala, del equipo de fútbol que fue detenido paralelamente a los estudiantes de Ayotzinapa, los 39 jóvenes. Ahí vas a encontrar cómo la Suprema Corte de Justicia desarrolla estos conceptos y establece estándares muy altos en materia de la determinación de esta afectación emocional que sufren las familias cuando se establece que se es víctima, es decir, el daño moral. Ese daño moral también, Ana, la Corte ha dicho, la Corte Interamericana ha señalado que el daño moral no es necesario probarlo, sino que se presume. Y eso es un estándar muy importante. No podemos preguntarle a la mamá de una persona desaparecida, al papá, al hermano, si sufrió un daño moral, si tiene un dolor. La Corte ha dicho, eso no se tiene que preguntar. Lo que se tiene que hacer es ver de qué manera se repara ese daño. Obvio, para llegar a discutir la reparación, vamos a tener elementos o pasos que hay que dar antes. Por ejemplo, obtener un amparo que reconozca el daño, como el amparo reciente que acaban de obtener algunas organizaciones en el caso del Mundo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un amparo que vale la pena que pongamos en los materiales, compañeras de ideas, Evelyn, para que podamos referenciarlo, porque en un amparo la Suprema Corte ordena reparar el daño de personas desaparecidas en el estado de Oaxaca. O que tengas a tu favor una decisión internacional, Ana, ya sea de la Corte Interamericana o del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, aunque ahí voy a hacer un paréntesis, la Comisión de Víctimas, la CEAP, se ha negado a reconocer la obligación que tienen de reparar el daño de decisiones internacionales. Eso no lo podemos entender. Hemos estado intentando tener un diálogo con ellos y ha sido imposible. Inclusive hemos tenido que presentar un amparo para que se reconozca que las decisiones del Comité de Derechos Humanos son decisiones internacionales susceptibles de ser reparadas. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a cargo hoy de una exactivista de derechos humanos, se ha negado a aceptar o abrir el diálogo para reparar eso. Son dinámicas ya propias del litigio. Siempre nos vamos a mover, ya quiero señalar algo, entre el ser y el deber ser. ¿Están de acuerdo? O sea, la realidad, el marco normativo, la obligación que se tiene, los estándares internacionales y lo que en la realidad pasa muchas veces nos contradice. Pero bueno, tienes esa posibilidad de reconocer el daño moral y también el daño material. Y ese daño material lo vas a encontrar señalado en la ley de víctimas. Cuando es el daño material y cómo lo vas a pagar. El daño material tiene que ver con el lucro cesante, que es todo aquello que se deja de percibir con la violación del derecho y el daño emergente, que son todos los gastos que se accionan con ocasión de la violación a los derechos humanos. Lo dejo ahí planteado, Ana. Más adelante podemos continuar desarrollándolo y si hay alguna duda, pero creo que leyendo un poco la ley y conociendo alguna sentencia de reparación de la Suprema Corte, puedes precisar con los detalles de información. Muchísimas gracias. Si no hay otra,
Con todo gusto. Vamos a seguir entonces, por favor, por otro, para avanzar un poco en el bloque de lo que sigue, de la parte de los derechos de las víctimas. La siguiente, por favor, creo que esto ya lo desarrollamos bien. Y entonces ahí vamos a llegar a la famosa Ley General de Víctimas, ¿no? La Ley General de Víctimas que tiene por objeto el reconocer y garantizar los derechos de las personas que han sido víctimas. Y aquí vamos a esta parte de delitos y de violaciones a derechos humanos. No solo violaciones a derechos humanos, ni no solo delitos. Y aquí hay un problema, no un problema, un debate que se ha dado en el país, que se dio en el país. Quiero recordar que cuando se aprobó la ley, el presidente Calderón vetó la ley que fue aprobada por el Congreso y después fue aprobada y firmada y ratificada por el presidente Enrique Peña Nieto, que es cuando él ya se aprueba la ley. Calderón veta la ley porque hay una escuela o una manera de pensar ideológica que señala que las víctimas de derechos humanos, violaciones a derechos humanos, lucran o no son víctimas efectivas, sino que las únicas víctimas que deben tener derecho son las víctimas de delitos. Y entonces aquí escuchamos, por ejemplo, casos, vuelvo a lo mismo, sobre víctimas de tortura que están muchos años detenidas y que deben ser reparadas y compensadas. Entonces se ha señalado que estas víctimas no merecen la reparación o que no deben ser protegidas por la Ley General de Víctimas. Nos vamos a mover entonces entre esta falsa dicotomía entre derechos de las víctimas y derechos de las víctimas de los delitos y de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Nosotros desde IDEAS y desde las organizaciones de derechos humanos hemos señalado que las víctimas del delito son víctimas en muchos casos de violaciones a derechos humanos, y que en muchos casos las víctimas de violaciones a derechos humanos son víctimas del delito porque contra ellas se afectan sus derechos fundamentales. Entonces, simplemente mencionar que el derecho ha reconocido mediante ciertas sentencias que ciertas personas son víctimas de delitos, por ejemplo, las sentencias de secuestro, las sentencias de desaparición, o las sentencias de violencia de género, acoso, violencia feminicida. Y cuando hablamos de violaciones a derechos humanos, entonces estamos hablando de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estamos hablando de recomendaciones de organismos estatales de protección de derechos humanos, de amparos que reconocen a las víctimas de violaciones a derechos humanos, por ejemplo, el caso de Edmundo que acabo de mencionar, o un caso que nosotros litigamos, que es el caso de Aurora de la Paz, una luchadora social que fue víctima de desaparición forzada hace 40 años y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció su condición de víctima de violación a derechos humanos, o las víctimas que tienen una sentencia internacional a su favor, que fueron víctimas de tortura, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, o de desaparición forzada, o de feminicidio, como el caso de el caso Campo Algonero. Estas personas son víctimas de derechos humanos y al mismo tiempo son víctimas de delitos. Más que la Ley General de Víctimas entonces divide las dos cosas, sin embargo, esto lo hacemos o se hace a efectos de poder precisar de mejor manera la reparación y los derechos que le asisten a cada una de estas personas, pero no significa que en muchos casos haya víctimas de delitos que son víctimas de violaciones a derechos humanos y viceversa. Las víctimas entonces, o la Ley General tiene ese objeto de reconocer los derechos de las víctimas. Hay un video ahí, no sé, Evelyn, si lo quieres mostrar o... Si quieren...
¿Podemos mostrarlos al final? Ok, perfecto. Vale, muy bien. Perfecto. Después, la siguiente, por favor. Algunos principios que son diseñados, implementados para avanzar en la ley general, para interpretar la ley general de víctimas, son aquellos que están planteados allí y que son principios que también son reconocidos en la ley general de desaparición o en los estándares internacionales. Uno de ellos es la buena fe. No se puede poner en duda muchas veces, como sucede, que una persona es víctima de una conducta violatoria de derechos humanos, señalando que no se le cree a la víctima o que ésta tiene un ánimo diferente al de ser ubicada como una víctima. Entonces, es importante señalar que estos principios nos permiten utilizar los estándares que están planteados en materia internacional y lo que dicen los tratados internacionales. En concreto, nos señala que la ley de víctimas, a la luz de los principios, debe reconocer los derechos de las víctimas, como ya mencioné, del delito y de las violaciones a derechos humanos, en el marco del derecho interno y el derecho internacional, y también garantizar el acceso al debido proceso y en concreto a las reglas del acceso a la justicia a efectos de poder interpretar los derechos de las víctimas a la luz de estos principios que están planteados allí. La dignidad es un principio universal, es un principio que muchas veces se afecta a las víctimas, es un valor y una conducta que es intrínseca, es ontológica, es una precondición, como lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia y como lo dice desde hace varios siglos Santo Tomás, en términos de que la dignidad no se pierde, sino que es un rasgo ontológico de las personas, y entonces todas las personas tienen derecho a la dignidad, y en el derecho de víctimas no se puede afectar la dignidad, sino que se tiene que garantizar el respeto absoluto a este principio central de no minimizar el dolor, de tratar a la persona como una razón de ser y no como una envilecerla o cosificarla, como dice la Declaración Universal. El principio de la buena fe es también importante. Todas las autoridades deben actuar de buena fe, es decir, se debe presumir que los servidores públicos que intervengan en el ejercicio de los derechos de las víctimas no deben criminalizar o no deben responsabilizar a la víctima de su propia situación, como tú te lo mereciste, o la culpa fue tuya, o la culpa fue de tu familia, o señora, fue la culpa suya, lo que le pasó a su hija. Eso afecta el principio de la dignidad y la buena fe. La complementariedad que está planteada allí tiene que ver con que efectivamente la ley de víctimas debe ser interpretada de manera que nos permita tener en cuenta otros mecanismos que tienen que desarrollarse de manera armónica con la Constitución, con los estándares y con otros mecanismos de asistencia, ayuda, protección y reparación integral. Por ejemplo, la ley de víctimas debe interpretarse de manera complementaria con relación a las obligaciones que tienen las instituciones de salud para avanzar en la protección de los derechos de las víctimas. El enfoque diferencial es algo bien interesante, y es que cuando hablamos en derechos humanos de enfoque diferencial, estamos reconociendo que debemos ser iguales en el derecho, pero somos diferentes en la realidad, afortunadamente, y en la práctica, y que tenemos diferencias y grupos poblacionales que nos hacen diferentes por nuestras características particulares. Y entonces hay condiciones de características particulares que nos generan una mayor vulnerabilidad por las condiciones estructurales de desigualdad de la que podemos ser víctimas. Estoy hablando, por ejemplo, de personas que por razón de su género, personas lésbico, gay, travestis, transexuales, personas que por razón
de su preferencia, orientación sexual, de su condición de discapacidad, de su etnia, la pertenencia a un grupo indígena o cualquier otra, tiene que ver con que necesitamos atender con ese enfoque diferencial a aquellas víctimas que necesitan ser reconocidas en su vulnerabilidad. Es decir, que se reconozca la vulnerabilidad particular que tiene una mujer indígena víctima, debe ser atendida con un enfoque diferencial a efectos de requerir una atención especializada que responda a la particularidad del caso. Y después, entonces, tenemos que ofrecer este tratamiento diferencial, y es que las medidas de atención deben ser enfocadas en ese sentido. El principio de gratuidad, como su nombre lo indica, bueno, las actividades deben ser gratuitas, no se puede cobrar, y el concepto de la debida diligencia, que es un tema que me parece clave, y es que las obligaciones del Estado lo obligan a actuar de manera que pueda garantizar el acceso efectivo a la justicia y garantizar un deber de actuar de manera que permita arribar a la garantía de protección de los derechos fundamentales. Hay algunos otros principios que están planteados en la ley, lo van a encontrar ustedes en el artículo 5, como por ejemplo el mínimo existencial, la victimización secundaria, el derecho de participación conjunta, el principio de progresividad y no regresividad, que ustedes pueden revisar, pero que hemos escogido algunos de estos a efectos de que ustedes puedan ir a la ley, al artículo 5, y puedan revisar los que están allí planteados. Estos son algunos de los principios que se tienen que tener en cuenta. La siguiente, por favor. Los derechos que están allí, los principios también tienen que ver con los derechos, y los derechos que están planteados están consagrados en el artículo 7. Son de carácter, dice la ley, enunciativos, los derechos de las víctimas, y esos derechos, y aquí aplica algo que llamamos principio pro persona, que tiene que ver con la interpretación que mayor proteja a la víctima, y es que esos derechos son o deben ser interpretados favoreciendo siempre la protección más amplia cuando estamos respecto de derechos que tienen que ver con derechos de las víctimas. Es decir, podemos encontrar normas que protegen y entonces debemos garantizar que estos derechos sean los que mayor protección brinden, los que mayor protección y garantía brinden a las víctimas. Son muchos derechos, ya he mencionado algunos de ellos, por ejemplo, el derecho a el acceso a la justicia, que tiene que ver con, una investigación pronta y eficaz, que tenga que garantizar la identificación, el enjuiciamiento, el castigo de las personas responsables, que tiene que ver con la reparación integral, adecuada, diferenciada, transformadora, y a eso se hace referencia, la reparación integral, que tiene que ver con el derecho a la verdad, que ya hemos mencionado, a esos derechos, a ser respetada en su integridad, es decir, a ser protegida a efectos de no sufrir agresiones en el proceso de la denuncia, en el proceso del acompañamiento, a recibir atención pronta e integral en materia del daño o con relación al hecho victimizante. Y aquí viene la gran frase esta que ha sido utilizada de manera restrictiva por la titular de la Comisión de Atención a Víctimas desde ahora y del pasado y ahora, a efecto de establecer que el hecho victimizante es una conducta que tiene que tener una relación, un vínculo directo. Nosotros hemos señalado que es muy difícil, por ejemplo, en materia de salud, probar que una mamá que tiene una conducta, una enfermedad como la diabetes o cualquier otra, tenga relación con la desaparición de su ser querido, su familiar, porque no hay manera científica de probar eso, pero hay manera, hay que hacerlo desde el principio del principio pro persona. No ha podido ser posible, no ha querido el Estado asumir esa obligación. Debe ser un tema de recursos económicos, porque creen que abrir la puerta a que cualquier víctima que tenga una enfermedad sea tratada de manera gratuita les va a generar un gran impacto económico, y eso
nos parece muy desafortunado. También ahí está el derecho a la información, el derecho a acceder a la información, a recibir toda la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de los derechos, a conocer los mecanismos que tiene en su favor y a obtener los documentos de identificación, documentos que tienen que ver con INE, IFE, etc. Otro derecho también tiene que ver con conocer el estado del proceso judicial en los que tenga el interés, es decir, ahí viene nuevamente el derecho de acceder al expediente, de ser escuchado por la autoridad, de ser notificado de las resoluciones a su favor y algunos otros derechos. Recientemente vino o está aquí en México la persona encargada de la relatoría de personas desplazadas de Naciones Unidas y aquí, dentro de los derechos de las víctimas, se habla de poder retornar al lugar de origen en condiciones de seguridad y dignidad cuando ha tenido que salir por violaciones graves a derechos humanos. Sí, gracias, Iracema. Mira, hablamos del principio de propia persona, que es lo que acabo de mencionar, no estamos hablando de que el Estado puede negar derechos. Siempre vamos a hablar, el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos. Por ejemplo, si hay un caso de un niño involucrado, una niña, el principio del interés superior del niño es el elemento central que tiene que aparecer. Ese derecho o ese principio está consagrado en la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas y en el artículo 4 de la Constitución, en la Ley General de Tratamiento de Niños, además en todo lo que tiene que ver con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, si el Ministerio Público te niega tus derechos como víctima o los del niño que está siendo buscado, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no cumple de manera adecuada con su labor, hay varias maneras de ejercer o de exigir esa garantía. Y es, como tú señalas, de forma adecuada, acudir a las instituciones que obligarían al Ministerio Público a actuar. También, lo dije Iracema, es importante revisar las funciones del Ministerio Público y poder organizar, ordenar por medio del juez de control que el Ministerio Público cumpla de manera adecuada con sus funciones. Es el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Desafortunadamente, en muchísimos casos nos va a tocar realizar este tipo de acciones porque generalmente no actúan cumpliendo de manera diligente la ley o la norma. Entonces, de esa manera, lo que se requiere es vigilar que efectivamente se cumpla con la labor y recordarles en comparecencia que lo tienen que realizar. De todos modos, no es norma pro persona cuando se viola un derecho. Cuando hablamos de una norma pro persona, lo que estamos haciendo, Iracema, es encontrando dos normas que protegen de mejor manera a la víctima y aplicamos aquella que mejor proteja, no aquella que niega el derecho o una actuación ilegal del Ministerio Público. Ahí no hablamos del principio pro persona, ahí hablamos de la obligación que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos que está consagrado en el artículo primero. Si el Ministerio Público no quiere realizar de manera diligente las funciones, merece un ejercicio de exigirle que como autoridad, en virtud del párrafo tercero, el artículo primero, cumpla con la obligación de respeto, protección y garantía que está consagrada en el artículo tercero. Ahora, ese argumento lo debes complementar con el artículo primero haciendo alusión a la Convención de Naciones Unidas de Derechos de los Niños y trayendo a colación lo que se denomina o lo que llamamos en derecho constitucional el bloque de constitucionalidad. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Es una técnica de argumentación que aplicamos en términos de citar derechos de diferente fuente: la norma nacional, la constitución, la norma local y la norma internacional. No importa la jerarquía normativa, no importa. Si tienes una norma internacional que proteja de mejor manera, esa norma es derecho interno y esa norma, si protege de mejor manera, es la que se aplica en virtud del principio pro persona. Es la norma que mayor proteja. Entonces, le exiges a la autoridad que aplique el principio pro persona.
Ahora, en muchos casos te va a negar ese derecho. Y ahí es donde viene el concepto del amparo o la queja ante el órgano interno de control o la queja ante la institución de protección de derechos humanos. De acuerdo. Creo que podemos seguir un poco revisando el caso que estás mencionando, un poco más adelante podemos ir precisando. De acuerdo. Bien, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias. Fabiola, ¿alguien más? Bueno, seguimos entonces. La siguiente, por favor, Evelyn. Bien, uno de los temas que tienen que ver con el artículo primero constitucional y que se desarrollan y que hemos visto ya planteados en la Ley General de Víctimas, es este concepto de reparación integral. La reparación no solamente consiste, insisto mucho, en medidas materiales de recursos que restablezcan el daño. Tienen que ver con otras acciones como la restitución de las cosas a su lugar en el que se encontraban. Por ejemplo, reparar a una víctima de una detención ilegal o arbitraria puede ser muy importante a efectos de que se le otorgue la libertad. La restitución, por ejemplo, cuando se ha perdido bienes o patrimonio, o la restitución de la libertad, la rehabilitación de la víctima que ha sufrido una afectación a su integridad física o psicológica. La compensación como daño material y daño moral, la satisfacción como criterio de reconocimiento del derecho a la verdad y las excusas públicas y las medidas de no repetición. En muchos casos, estas reparaciones obligan al Estado a que esta reparación sea transformadora, sea efectiva, es decir, que tenga un impacto más allá del caso concreto. Nosotros, desde IDEAS y las organizaciones de derechos humanos, cuando litigamos un caso, no buscamos exclusivamente la reparación que tenga que ver con la compensación. Quizás eso es una diferencia importante porque la compensación es uno de los criterios que buscan y de manera muy importante, lo hable algunos despachos de abogados, etcétera, pero la lógica del litigio estratégico, de la lógica con perspectiva de derechos humanos, es que se incluya la reparación integral desde una lógica transformadora. Eso significa, por ejemplo, el incluir medidas legislativas, el construir acciones de política pública, el construir protocolos de aplicación para favorecer otros casos, el modificar normas que permitan, por ejemplo, que se restrinja el fuero militar o que se restrinja o que se aprueben protocolos para la atención a víctimas de tortura o a la víctima de mujeres, como el caso Inés Fernández Ortega, víctimas indígenas, víctimas de tortura, para que se establezcan criterios de atención a las víctimas y obligaciones que tiene el Estado para documentar estos casos de tortura. En fin, es importante señalar entonces que la reparación tiene un componente de política pública, un componente que va mucho más allá en términos de la mera compensación. Por eso nosotros hemos señalado que cuando se discute la reparación del daño, lo último que se debe reconocer o discutir es el tema de la compensación, porque los casos tienen que tener un avance más allá que permita que se envíe un mensaje a la sociedad en el sentido de que estos delitos no se pueden volver a realizar. La reparación integral tiene que ver con eso, con esos criterios que están planteados y que están planteados en la Ley General de Víctimas con derechos consagrados allí. La siguiente, por favor. Hecho la reparación integral, la siguiente. Evelyn. Sí, ya estamos solucionando. Ah, ok. Salte. Gracias, Ángel.
El artículo 27 de la Ley General de Víctimas nos habla sobre el derecho a la reparación integral. Entonces, señalamos que la reparación integral comprende, ya lo mencionamos, la restitución, la rehabilitación, la compensación de acuerdo a la gravedad, que tenga en cuenta los perjuicios, los sufrimientos y la pérdida económica, el derecho a la satisfacción, las medidas de no repetición y la reparación colectivas. Ahí está planteado ese derecho a la reparación integral y la ley consagra, además de este derecho a la reparación integral, otros derechos que tienen que ver con los derechos de las víctimas que hemos mencionado anteriormente. Algunos de los derechos que se reconocen en el artículo 7 y que son importantes que podamos revisar, y aquí me permito pedirle al equipo de ideas que pueda compartir una guía que escribimos en ideas sobre los derechos de las víctimas, una guía que está muy bien elaborada y que puede ser, digamos, revisada por todas ustedes, es de distribución gratuita, además tenemos algunos ejemplares en nuestras oficinas, a las mejores alumnas y alumnos y a los que pasen el examen les podemos entregar, les podemos dar un premio de regalarle un paquete de publicaciones, pero bueno, están allí para que puedan ser consultadas, entonces pueden ser revisadas en la página de internet sobre la Ley General de Víctimas y los derechos de las víctimas. Uno de los derechos, como menciono, es el derecho a la reparación, pero también ustedes van a encontrar adicionalmente algunos otros derechos que ya he mencionado, que están en el artículo 7, sobre los principios, pero me parece que es importante señalar la revisión de algunos artículos, sobre todo los que se van a desarrollar ahora, el artículo 8 que consagra los derechos de ayuda, asistencia y atención, que los va a plantear mi compañera Evelyn, todo lo que tiene que ver con el artículo 10 sobre el derecho de acceso a la justicia. El artículo 10 habla de recurso judicial efectivo ante las autoridades, el ejercicio de conocer la verdad, que ya lo mencionamos, la actuación con debida diligencia, la investigación exhaustiva, el que los autores de los delitos sean procesados con el debido respeto, sean enjuiciados y sancionados. Y del artículo 11 en adelante vamos a tener los derechos de las víctimas en el proceso penal. Lo vamos a desarrollar un poco más adelante para continuar ahorita desarrollando lo que es el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y la Ley General de Víctimas. Evelyn, adelante. Listo. Creo que sigues tú o termino, porque si quieres termina con esta diapositiva y ya la siguiente yo. Perfecto, muy bien. La parte relacionada con los derechos de las víctimas, algunos derechos de las víctimas que están consagrados adicionalmente en materia de casos de desaparición, tienen que ver con, por ejemplo, un elemento que nos parece importante, y es que no se podrán cremar cuerpos de familiares cuando la autoridad, no se podrá cremar bajo ninguna circunstancia los cuerpos de familiares cuando la autoridad lo determine de esa manera. También se debe garantizar la actuación de buena fe en muchos de los casos, la confidencialidad de la información que se establece en las investigaciones procesales, efectivamente es uno de los elementos que vemos que en muchos casos se puede filtrar información, y la ley señala en el artículo 137 que no se podrá realizar ese tipo, hay que tener el cuidado suficiente en ese sentido. Entonces, hay una serie de derechos que están consagrados que garantizan el acceso a la justicia, y también obligaciones que tienen los ministerios públicos, las policías, sobre todo los funcionarios encargados de la protección de los derechos humanos, que están consagrados mucho más adelante,
y también los que están consagrados en el artículo 125, sobre todo cuáles son las funciones del asesor victimal o la persona que realiza la atención o la asesoría de los derechos de las víctimas, como la función de la asistencia victimal. Entonces, voy a dejar allí, obvio, me parece importante señalar que esto es un primer acercamiento sobre algunos de los elementos que se tiene que tener en cuenta en el derecho victimal, pero bueno, la tarea es que ustedes puedan revisar la guía y voy a darle la palabra a mi compañera Evelyn para que ella continúe. Si hay alguna adicionalmente antes de que yo termine mi presentación, si hay alguna pregunta adicional, con todo gusto. Bueno, adelante Evelyn, por favor. Muchas gracias, Juan. Ahora justamente vamos a hablar del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que es la instancia rectora del Estado mexicano, como dice aquí, encargada de definir y aplicar políticas públicas de apoyo a las víctimas, sobre todo para la protección, la ayuda, la asistencia, el acceso a la justicia, verdad y reparación integral de la que ya les hablamos. El Sistema Nacional está derivado justamente de la Ley General de Atención a Víctimas, y para su operación cuenta con las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas Estatales y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es la federal. Las comisiones se crearon justamente en 2013. Como ya les dije, la Comisión Federal, que está encargada de los delitos federales, de brindar atención a las personas que han sido víctimas tanto directas o indirectas de delitos federales y las que se encuentran en las entidades federativas. También es muy importante mencionar que la Comisión Ejecutiva, la federal, tiene delegaciones en todos los estados. Ahorita vamos a hablar también de qué pasa si los estados no cuentan con las comisiones estatales. Bueno, el artículo 84 de la Ley General de Víctimas habla del objetivo de la comisión, que es garantizar, promover, proteger y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, la protección, la atención, la verdad, la justicia, la reparación integral y la debida diligencia. Bueno, como ya les comenté, la Comisión Ejecutiva fue creada para garantizar y promover los derechos de las víctimas a nivel federal. Justamente estoy viendo que en Nayarit dicen que no tienen una delegación, una comisión estatal. Ahí lo importante, como ya les comenté, la Comisión Ejecutiva Federal debe tener delegaciones en todos los estados. Entonces, lo que ahí se hace es que se pueden inscribir en esa delegación y la delegación federal está obligada a brindarles el RENAVI y las medidas de asistencia que ustedes necesitan. Dicen, si no la hay, sí la hay, pero no hay quien esté comisionado. Ahí también justamente pueden acercarse a las delegaciones de la Secretaría de Gobernación, quienes están encargados también de brindarles la calidad de víctimas, que también ahorita vamos a hablar de cómo ustedes pueden obtener esa calidad de víctimas y del formato único de declaración, que son los documentos necesarios para acceder a la SEAD. Las funciones de la SEAD son justamente el registro de atención a víctimas, del cual ahorita vamos a hablar un poquito más, que es justamente el procedimiento de inscripción para que a las víctimas se les reconozca como tal. Y con este registro, por eso es muy importante, sobre todo que ustedes denuncien los hechos, para que a través de la denuncia el MP les pueda dar la calidad de víctima y puedan tener acceso al RENAVI y a las medidas de atención que este garantiza. Con la SEAB, bueno, a través de la SEAB pueden tener la asesoría jurídica, que es una representación y asesoría no solo en temas penales, sino también civil, laboral, familiar, administrativa o lo que se necesite. Y a través de la SEAB también pueden tener acceso al fondo de ayuda, asistencia y de reparación integral. Bueno, el Registro Nacional es justamente el mecanismo oficial para el ingreso y registro de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Y como ya les comenté, a través de este registro, ustedes pueden tener acceso a todas las medidas
de atención y de asistencia, como son salud, educación, vivienda, alimentación, que todas estas medidas están previstas en la Ley General de Víctimas. Para la inscripción al RENAVI, como ya les comentaba, es muy importante denunciar los hechos para que el MP y las personas encargadas de la carpeta les puedan dar la calidad de víctima. Si el Ministerio Público no se las da, también, bueno, que en realidad es su deber, pero también la pueden conseguir a través de las comisiones estatales o la Nacional de Derechos Humanos o sus defensores públicos. La inscripción se hace a través de la CEAB, como ya les comenté, si es a partir de delitos federales o en las comisiones estatales. Y como aquí dice, los documentos que demuestran la calidad de víctima para la inscripción son una constancia de calidad emitida por el MP a través de las carpetas, un oficio emitido por el juzgador, una sentencia ejecutoria emitida por un juzgador penal, la recomendación emitida por alguna comisión de derechos humanos a partir de una queja que se haya metido o una resolución o sentencia emitida por algún organismo internacional de derechos humanos, que es como ya les habían comentado, si el caso llega, por ejemplo, a la Corte Interamericana o entre otros. Aquí también es muy importante mencionar que si bien es muy importante que ustedes, bueno, es recomendable que ustedes mismas vayan personalmente al registro, alguien más también lo puede hacer por ustedes, ya sea un familiar, algún asesor jurídico, un defensor. Y aquí, en teoría, ustedes entregan la documentación necesaria y tienen que llenar el formato único de declaración, que es un documento en donde se hace un resumen de los hechos, las relaciones que hay con la víctima directa y las autoridades involucradas o que ya conocen los casos. De aquí, me parece que son alrededor de 10 días que debería tener, en el que se debe aceptar la solicitud, pero ustedes le pueden dar el seguimiento y reciben la aceptación a través de un correo o una llamada telefónica. También aquí es muy importante que, aunque todavía no tengan la aceptación al RENAVI, ustedes pueden solicitar las medidas de ayuda inmediatas, que ahorita vamos a hablar de eso. Según el artículo 9, no necesitan estar inscritos tal cual en el RENAVI. Si están en espera de la confirmación, pueden solicitar las medidas de ayuda inmediata. ¿Qué serían estas? Son sobre todo medidas de salud, que son hospitalización, material médico, medicamentos, honorarios médicos, servicios odontológicos, servicios de atención mental, transporte y ambulancia, servicios de análisis médicos. También nosotros somos conscientes y hemos acompañado varios casos en donde las mismas delegaciones, tanto de la CEAP como las instancias médicas, no cuentan con estos tanto mecanismos o materiales. Hay un proceso también de reembolso en la CEAP. Entonces, para esto es muy importante que guarden los tickets, las facturas, entre otros. No sé si hasta ahorita tienen dudas. Creo que hay algunas en el chat. Aquí es importante las preguntas que se han hecho, que muchas personas entiendan que hay la obligación de crear comisiones estatales de atención a víctimas. El Estado de Guerrero tiene una comisión de atención a víctimas del Estado, que no funciona, que no tiene recursos, que no tiene personal y que no cumple de manera adecuada con su labor. Lo importante aquí, y quiero señalar algo, es que tú señalas que hay una acción urgente de Naciones Unidas, por lo cual la competencia de la atención es federal. Precisamente al existir una decisión de Naciones Unidas, la competencia es del ámbito federal. Sin embargo, entonces, quien debe realizar las acciones es la delegación regional, como lo mencionó Evelyn, que está en Guerrero, y quien debe cumplir con todas las formalidades afectos de incluirlos en el reconocimiento de la calidad de víctima. Para todas aquellas personas, lo hablábamos ayer con Evelyn, que tengan la necesidad de precisar cómo se otorgan las ayudas,
los apoyos, ustedes tienen que revisar un documento que se llama Lineamientos para el Otorgamiento de Recursos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Es un documento publicado en el Diario Oficial del 8 de abril del 2022. Es donde está mucho más actualizada la obligación, los lineamientos, los plazos. Por ejemplo, ahí se señala cómo se cubren por reembolso, cómo medidas deben darse en materia de becas y atención. Entonces, los vamos a poner en la página, en el chat, para que ustedes puedan consultar esos lineamientos, que es donde se establece ya con mayor detalle todos los documentos, los requisitos, cómo se justifica el gasto, etc. Y aquí es muy importante que se tenga en cuenta eso. Lo que Lidia pregunta, obviamente Lidia, en algunos casos, cuando las personas están transportándose para hacer alguna diligencia, etcétera, no se puede justificar el gasto, pero también los funcionarios señalan, y aquí quiero hacer un poco precisión, de que estamos hablando de recursos públicos y hay requisitos que ellos tienen que cumplir con los recursos públicos. En muchos casos, la inexistencia de recursos públicos tiene que ver con el fundamento que ellos dan de que no pueden otorgar recursos públicos sin las debidas comprobaciones. Entonces, ahí en esa parte de los lineamientos, Lidia y Carla, donde está señalada, es muy importante que ustedes revisen estos lineamientos. No sé si los podemos copiar. Son lineamientos para el otorgamiento de recursos de asistencia, reparación integral. Y cierro con esto. Los tiempos en la CEA son inexistentes. No cumplen nunca con los plazos, no cumplen con los tiempos. Entonces, los plazos establecidos en los lineamientos no se van a cumplir. Eso es lo que sucede en términos generales. Y frente a eso, la opción es presentar una queja al órgano interno de control, presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos o la Comisión Nacional, o presentar un amparo al respecto. Entonces, ahí los lineamientos para el otorgamiento de recursos que acaba de subir Diana nos van a ayudar en ese sentido. Una vez ustedes revisen esos lineamientos, si no hay respuesta a lo que señalan los lineamientos, con todo gusto nosotros podemos asesorarles y asesorarlas para tal efecto. Pero quiero señalar aquí, Carla, que es muy interesante lo que mencionas, porque una acción urgente de Naciones Unidas se llama Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. No es Comisión Nacional contra la Desaparición, Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Y la acción urgente ya tiene un carácter internacional que obliga a la autoridad federal a actuar en ese sentido. Pero bueno, esas son algunas precisiones. Le doy la palabra a Evelyn para que pueda ir cerrando la primera parte del taller. Adelante, Evelyn, por favor. Muchísimas gracias. Con todo gusto, Carla. Estamos para servirte. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias, Carla. Sí, ya justamente nada más para cerrar, también mencionar como otro recurso, si la comisión, déjenme volver a presentar, si la comisión considera pertinente retirar la inscripción al RENAVI, ustedes también, o por ejemplo, también en esto, como mencionó Juan Carlos, de acudir al órgano de control, también hay un recurso que se llama el recurso de reconsideración, en el cual pueden solicitar justamente que se revise, y también si siguen estas negativas, que también ya lo mencionó Juan, podría ser un recurso de amparo, pero ahí ya es como a través de otro asesor jurídico o de asistencia jurídica. Y también es muy importante mencionar que si bien la CEAP, a través del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, se debe coordinar entre las instancias pertinentes para dar estas atenciones. Existen otras instituciones encargadas de dar la atención a víctimas, como serían las fiscalías, tanto la general como las estatales, instituciones policiales, tribunales, comisiones de derechos humanos, que también ya hemos mencionado que a donde nos podemos acercar. En temas de salud, sería la Secretaría de Salud, hospitales públicos, el IMSS, en temas de educación, la Secretaría de Educación Pública y las secretarías estatales, y en temas de desarrollo social sería el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Y como ya mencioné,
estas autoridades, estas instituciones se deben coordinar para brindar una buena atención y las medidas de asistencia a las víctimas. Y bueno, como ya hemos mencionado también, nosotros sabemos pues estas deficiencias que tienen las comisiones, tanto la federal como la estatal, no solo en materia de lo que nos mencionaban, de las becas, de lo de educación, sino sobre todo en salud, y nosotros conocemos y sabemos la importancia del derecho a la salud. Entonces, pues también les vamos a dejar justamente todos los videos, igual en los materiales. Tuvimos una audiencia ante la Comisión Interamericana en donde justamente la CEAB reconoció, más bien el Estado reconoció su ausencia en la atención integral. Entonces también para nosotros es muy importante seguir documentando pues estas deficiencias que ustedes nos comentan, tanto en materia de salud como de educación económica. Y pues para ya no alargarlo más, les vamos a dejar el video ahí en los materiales. Y pues sería todo. No sé si también tienen otra duda, algún otro comentario. Les dejamos ahí el QR y el link a las redes. También quienes no hayan completado aún su asistencia, todavía está abierto el link, entonces pueden agregarlo por ahí. Y para la siguiente sesión, yo por correo les voy a estar mandando los accesos y les vamos a compartir el link donde se va a estar cargando toda esta información. Es un micrositio que creamos específico para el curso, entonces van a poder ahí tener los videos, materiales, presentaciones y lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Creo que hemos terminado el día de hoy. Ha sido un inicio. Hemos avanzado en algunos temas. Nos gusta que haya muchas dudas, que haya muchas, preguntas. La idea es intentar poco a poco ir absorbiendo estas preguntas. Van a haber siempre muchísimas dudas. Hay personas expertas aquí. Veo a Nancy conectada. ¿Cómo estás, Nancy? Un gusto saludarte. Que es experta en acompañamiento de casos también de víctimas y colectivos, líderes del colectivos como Laura, como Nancy, que están conectadas y nos pueden apoyar también en sus experiencias, ¿no? Porque la idea es un poco asesorarnos conjuntamente, compartir experiencias de cómo se está avanzando. Por ejemplo, hay comisiones de atención a víctimas que son mucho más consolidadas. Por ejemplo, en el Estado de México hay una comisión de víctimas consolidada que tiene alguna serie de atención importante. La comisión de Nayarit es inexistente, en Guerrero no hay comisión. Entonces nos vamos a ir moviendo en las realidades de los estados que no son las mismas que las realidades a nivel nacional o federal, y también la falta de atención efectiva en muchos casos de la comisión de atención a víctimas a nivel.